La Arandina ha sumado 3 puntos muy importantes al superar en la Eragudina a la Astorga por 1-2. En el arranque del encuentro, los leoneses llevaron el peso del partido y generaron alguna llegada que no supieron culminar. Los blanquiazules pondrían la primera diana en el marcador a los 29 minutos. Mauri pone un buen centro al área y la pelota cae a los pies de Nico, que resuelve con un tiro suave lejos del alcance del portero. Poco después aumentaría la renta arandina con una buena jugada que define Carlos Portero con un espléndido disparo que sorprende al meta Ricky Alonso. En la segunda parte los maragatos llevaron más la iniciativa y recortaron distancias en el marcador con un error de Borja Plaza que desvía hacia su propia portería un centro que no tenía rematador. A partir de ese tanto, el empuje local fue en aumento, pero no tuvieron puntería ante la meta defendida por Alex Hernández. Sus opciones se esfumaron con la expulsión de su mejor jugador Ibi Vales por roja directa. La próxima cita liguera para la Arandina será en el campo del Celta B.